Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías, de qué es lo que está viniendo hacia ti. Lo que he hecho esta, esta semana, signo de Capri, es coger un, uno de arriba y uno de abajo. Aries y Pisces a Tauro, Acuario, Géminis y ahora te toca a ti. Porque si no, y vamos a dejarte de nuevo con los últimos si no mola. Si es repetitivo, pues no mola. Signo de Capri, yo no sé de qué van a ir estas lecturas. A algunos les hablará de salud, a otros de dinero, a otros de amor. Así que vamos a dejar que te hablen y a ver qué te dicen. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios y al final sacaremos una cartita del oráculo a ver qué te dice y vamos allá. Capri, Sol, Luna, ascendente y Venus, por favor que está a punto de venir. Capri, te agradezco mil y de corazón y felicidades, por cierto, a la gente que está cumpliendo años. Eh, felicidades, que cumpláis muchísimos más, que se os cumpla absolutamente todo lo que queréis en esta vida y más. Y lo que te, lo que te iba a decir, mil gracias, Acuario. Hay Acuario, Capri por las visitas recibidas, por el apoyo recibido. Uf, recibo mucho amor y es una cosa que se agradece muchísimo, así que te lo agradezco mucho. Si tú no estás suscrito al canal aún, yo te invito a que lo hagas y gracias. Vamos a ver, Capri, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero tu vida está yendo hacia, hacia adelante a toda velocidad. Hasta recientemente quizás lo que has estado haciendo es estar enfocado en la mejora de tu vida económica. Estás haciendo algo, yo no sé. Algo visualizar eh, y este tipo de cosas, pero lo que sí veo, a ver, como un gran Capri, es el objetivo, el marcarlo e ir a por ello. Eh, y más ahora que estamos viviendo unas energías, lo que está ocurriendo ahí arriba es intenso, así que te están ayudando. Que digamos, eh, te veo aquí algún tipo de viaje, quizás o no, pero es que te veo moviendo hacia adelante con una energía bastante fuerte, muy fuerte. Eh, te veo que si algunos de vosotros que tenéis algún, ti algún tipo de papeleo, de, 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 de docu documentos de justicia, vas a llevarlo muy bien. Te veo eh, yendo, yo a ver, lo que me está llegando es que esto es tuyo. Esto no es una cosa de suerte, esto no es una cosa, vamos a decir, eh, regalado para nada, esto es una justicia divina que se te está haciendo de algo que es tuyo. Si te fijas, te han quedado muchos arcanos mayores, Habl hablamos de dominar totalmente tu vida gracias a tu clara visión, gracias a que tienes a lo mejor este camino claro a dónde ir. Hay que pasar por aquí o por aquí, Capri. Si hasta ahora realmente lo que has visto es que la situación que hay a tu alrededor, las condiciones empiezan a, a cambiar, fluye, fluye, signo de Capri, porque te va a llevar a un puerto maravilloso. Ya te digo, aquí yo te veo abriendo nuevos canales que digamos de este flujo... Eh, Exitoso, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, que no estamos hablando aquí de una situación de amor, que quizás sí. Y por lo que veo es que esta situación va a ir hacia adelante y va a ser realmente buena. Te veo cambiando de comunidad, te veo hablando con gente nueva, te veo, vamos a decir, haciendo como un plan de un, una nueva vida, de una fortuna nueva. Te veo con mucha colaboración con la gente que hay a tu alrededor cosa que está muy bien la luna mucho arcano mayor te ha quedado reina de espadas el mago madre mía el, el ermitaño y la papisa mucho arcano mayor yo no sé <laughs> qué es lo que estás viviendo bueno algunos esta energía es bastante feíta así el diablo pero te estás liberando eh te estás liberando es la finalización de una etapa de mucha pena de mucho dolor vamos a ver capri una lectura bastante compleja en el sentido de que esto que está pasando que no es una situación puntual sino que tiene que ver con tu destino eh, capri yo por lo que veo quizás aquí hay un grupo de vosotros signo de capri que estáis lidiando quizás si es del amor, estás lidiando con alguien que a su vez está súper ocupado, es que tu energía es muy rápida de querer salir hacia adelante, pero que este hombre o esta mujer están enfocados en su situación económica, laboral, en su situación, vamos a decir, mundana, ¿ok? Eh, y quizás aquí necesita todavía llegar a, a, a dominar mucha situación en su vida, todavía le cuesta. Um, pero sí que tenemos unas energías aquí como de papá, de, de mamá quizás, sea lo que sea, es una situación tuya o de alguien con el que tú estás li lidiando, es una situación que va a salir hacia adelante. Si es su situ situación, yo veo que recientemente va a estar hablando um, o estuvo hablando con alguien, con algún abogado, lo que sea, alguna situación así que tenga que ver con um, asuntos de papeleo, de justicia, quizás esta situación es algo, digamos, eh, Kármica que él o ella están viviendo, o a lo mejor es lo que, lo que he dicho antes: ahora mismo tú estás recibiendo eh, el karma a tu favor, estás recogiendo la cosecha de mucho esfuerzo que has hecho, de mucha visualización, de mucha limpieza, quizás, o trabajo ardu arduo. Tenemos aquí una situación de cosas ocultas. No sé qué podría ser esto, pero Capri, tú es ahora mismo como que. Hay una conexión bastante profunda con alguien. Hay eh, este señor o esta señora como que está viviendo un poquito en su nube en el caso de que estés lidiando con alguien. En el sentido de que están. Eh, hay una conexión que os une a los dos que es súper profunda, muy profunda. ¿Vale? Pero yo veo como que tú le estás llegando a dar la espalda a esta conexión. No estoy diciendo que te vayas, de hecho es imposible irte, pero sencillamente te estás abriendo nuevos caminos, estás mirando hacia arriba, te estás dejando contagiar un poquito de su actitud, en plan, fíjate, cielo él ella, ya, ya pasan olímpicamente de todo, sencillamente es lo que yo veo, pues yo voy a hacer lo mismo, porque me tomo yo que amargar, ¿vale? Y ahora ya hablo del otro grupo. Veo que aquí realmente, yo no voy a si decir, este hombre o esta mujer se va, <coughs> disculpa, a obligar a tomar algún tipo de, de, de decisión, o se va a meter, vamos a decir, te piensa muchísimo, te piensa mucho en su intimidad y todo, te piensa mucho, ya sea hombre o mujer, aquí da igual, como he dicho, te piensa mucho, pero que aquí hay una energía de dualidad, que yo no sé qué te podría significar esto, hay una energía de dualidad, como he dicho, eh, es difícil llegar a saber lo que piensa. Es difícil llegar a saber lo, lo que siente o cómo él o ella visualizan las cosas, pero eh, de pensarte te piensan muchísimo y tú también. Es que hay, una, hay un choque energético bastante fuerte y bueno, espiritual. Veo que esta situación va a seguir hacia adelante, esta situación va a cambiar si hasta ahora ha habido algún tipo de discusión, ha habido algún tipo de corte de comunicaciones, lo que sea, pero ya sea que este hombre o esta mujer que no estén en una situación de dualidad o sencillamente necesitan poner orden en su vida, una ideología nueva, una normativa que digamos nueva, todo nuevo, y está en ello, lo que pasa es que tiene que vivir un, un poco de cambio que tiene que cambiar y lo que veo que, que va a cambiar mucho es su espiritualidad. Se piensa él o ella que tiene la llave, la clave o la fórmula de cómo cambiar, pero todavía le queda un rato. Eh, Capri, el consejo de esta lectura es que no actúes todavía y que esperes porque hay muchas cosas que tú no estás viendo, te da la sensación de que sí, que tienes esta mente clara los pies en la tierra, que sí que lo tienes, pero hay muchas cosas que se te están escapando y que tú no te las sabes, ¿vale? Para el otro grupo que no está lidiando ni con conexión espiritual ni nada de eso, te veo signo de Capri que bueno haces genial en ocultar las cosas haces genial en no decir a la gente cómo te están yendo las cosas ni lo que estás haciendo, lo haces muy bien este mes reciente, de aquí nada, yo veo un comienzo, un, un comienzo realmente bueno y nuevo de algo. Yo no sé qué estás haciendo aquí, la verdad es que no lo sé, pero aquí hay algo que tiene que ver con tu situación de salud y trabajo. Vas a cambiar de vida, vas a cambiar de estilo, vas a cambiar de dieta, pero lo que veo, Capri, es que aún un comienzo realmente bueno. Sí, es como que estás buscando ir un poquito más hacia allá. Estás queriendo subir de nivel, ir al siguiente nivel y es lo que va a pasar, es lo que va a pasar, sencillamente te está diciendo. Eh, asegúrate bien de la, vamos a decir, de lo que te está diciendo la gente a tu alrededor y que quiere ayudarte. No digo que no, pero cada uno aquí con sus, con sus cosas, con sus ideales, que digamos, ocho de espadas, reina de copas y el loco. Ay, santo Dios. Tenemos aquí. Unas energías de que esta situación va a darse, va a darse, y como de aquí no mucho habrá una buena noticia para la gente que está lidiando con alguien, habrá una buena noticia que te va a encantar, que te va a gustar muchísimo. Pero de momento que te da la sensación de que te quieres ir de esta conexión, te quieres ir, que, que querrías cambiar, querrías hacer muchas cosas, pero que está siendo una situación un poquito difícil. Tenemos aquí una alta conexión espiritual, una alta conexión emocional. Y esto, signo, yo por lo que veo signo de Capri, es que es como a lo mejor que antes que te veías mucha cosa y desde que estás en esta conexión ves que se te ha quitado mucho poder o mucha estabilidad emocional. Es que la tienes, sencillamente es tu mente que te está diciendo. Ay, bueno, es la culpabilidad que también te está hablando muchísimo: que es mi culpa, que es no sé qué, que es no sé qué. Pero sencillamente, como me dijo alguien recientemente, si tú piensas en esta conexión, te vas a volver loco. Porque tú estás viviendo un cambio espiritual bastante fuerte: muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. En fin, momentáneo regreso del pasado esto qué significa para la gente que dijimos que estaban en una situación laboral o sencillamente en una, una mejoría de vida es lo que te dije antes quizás el regreso de, de una gente que antes a lo mejor que te decía que te quería ayudar y este tipo de cosas y que va a regresar y por eso es lo que te he dicho antes no actúes no aceptes no rechaces analiza y espero hay algo que tú no estás viendo con claridad para la gente que estaba en una conexión espiritual ¿Vale? Estamos hablando de que ciertos eh, temas o algo así están por regresar, ciertas charlas, cierta actitud. Yo por lo que veo está puñeteramente, <laughs> que es muy hija de su madre, o sea que mucho cuidado con tu mente, estas cosas van a volver a querer atarte, pero yo por lo que veo tú tienes aquí el poder, tú tienes aquí mucho poder espiritual, mucho poder mucha conexión con el divino o con como lo llames tú tienes la libertad en tu mano la libertad en tu mano yo por lo que veo signo de Capri es que tú te vas a abrir hacia oportunidades nuevas hacia cosas nuevas hacia muchas cosas y veo que aquí hasta incluso para muchos como que, que vais a viajar o que vais a comenzar unas comunicaciones con alguien que podría ser eh, no de tu misma nacionalidad o tierra o algo así, alguien podría ser un poquito más joven que tú, pero sí que veo aquí hay mucho romanticismo y muchísimo amor, si es lo que quieres de ese alguien hacia ti. En fin, Capri, esto ha sido tu lectura, ya me dirás si te ha aplicado o no, mil gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal, mil gracias y hasta la siguiente lectura, chao.